familia, les saluda Edgardo Moreno desde Los Ángeles, California. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a ver esta transmisión especial en la que quiero compartir con ustedes un tema uh, ahora sí que desde el corazón porque en los últimos días me ha tocado um, tratar de ayudar a algunos amigos y amigas que están pasando por momentos difíciles. Entonces, eh, pensando en las, en las recomendaciones y en las reflexiones que he estado haciendo con ellos, decidí compartir con ustedes eh, un tema que es bastante diferente a lo que estoy acostumbrado a hablar. Obviamente, siempre estoy hablando de redes sociales, de generación de ingresos, pero no siempre estamos en el mejor momento y en la mejor circunstancia para nosotros sacar adelante un proyecto. De hecho, los problemas, los desafíos, las crisis son parte fundamental de la naturaleza humana. Recordemos que todos nacemos en una crisis, todos nacemos en un dolor, todos nacemos en un parto. Es necesario que nuestra madrecita pase por un dolor, pase por una crisis pase por un tremendo susto para que luego nazca la vida. Y a lo largo de, de nuestra existencia, eh, nosotros vamos eh, experimentando diferentes eh, niveles de crisis. Las crisis tienen las más, los más variados orígenes. A veces son intrínsecos, a veces son del interior, a veces son extrínsecos, son de afuera a veces son voluntarios a veces son obligados a veces son crisis creadas por personas que se suponía que estaban en nuestra vida para hacer una vida mejor para nosotros pero a veces incluso esas personas fallan en su en su, en su responsabilidad y en lugar de de ayudarnos eh, se convierten en parte de, 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 de la crisis en lugar de ser parte de la solución. Hay algunas crisis que son ocasionadas eh, por la pérdida de un ser querido. Yo, eh, en los últimos tiempos hemos enfrentado amigos eh, de mi generación, amigos muy queridos, amigas muy queridas que han perdido a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos. Eh, es antinatural cuando un padre tiene que enterrar a, a un hijo o una hija. Eh, se ha cumplido en la vida de algunos de ellos aquella promesa que hicimos una vez en el altar cuando dijimos hasta que la muerte no se pare. Hay crisis económicas que a veces llegan por malas decisiones. Por ignorancia financiera, por falta, por falta de, de por falta de control, eh, por falta de control emocional. Nos hace falta la inteligencia financiera. Eh, las crisis llegan a veces por decisiones de un jefe. Del dueño de una empresa. En algunos casos, como en el año 2008, 2009, 2010, fue una crisis global creada por gente que estaba a miles de kilómetros de distancia, pero que impactó la economía global. Eh, impactó. Impactó. Los pequeños negocios, los medianos negocios, los grandes negocios, hubo gente que perdió casas, que perdió trabajos, que perdió propiedades. Así que los consejos que te voy a dar, las reflexiones que te voy a dar, espero que te sirvan, ¿verdad? Y si tú quieres hacer algún comentario o alguna pregunta, lo puedes hacer. Déjame tratar de abordar este tema de, desde una perspectiva constructiva. Lo primero que te tengo que decir es que las crisis. No son tan graves como quizás nosotros podemos pensar, aun y cuando sea la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un negocio, eh, la traición de alguien. Ayer, bueno, sí, ayer veía una noticia muy, muy lamentable acá en Estados Unidos. Se suponía que era un grupo de personas que estaban encomendadas para cuidar la vida espiritual, emocional y, y psicológica de miles de personas y de miles de niños. Y en lugar de eso, traspasaron todos los principios, todos los valores e hicieron todo lo contrario a lo que se les encaminó. O sea, y, y la gente que estaba poniendo la queja, la denuncia, estaban dolidos después de 40, 50 o 60 años de que pasaron estos abusos. Entonces... Las crisis a veces son muy fuertes y muy duras yo he aprendido que cuando una persona está en crisis y, y me acerco a esa persona básicamente lo que puedo hacer es darle un abrazo y decirle sabes que voy a voy a orar por ti no puedo decirle siento lo que tú sientes porque en, en muy pocas ocasiones yo puedo realmente hacer verdad eso de que yo he pasado por algo que esa persona ha pasado. Así que trato de ser muy respetuoso en ese sentido. Pero si nosotros pensamos en el pasado, podemos llegar a esta conclusión. A veces las crisis de perder algo o a alguien o una relación o una situación o un status quo, ¿verdad? Esa zona de confort es lo mejor que nos puede pasar. A veces perdemos dinero y quiero hablar sobre esto. A veces perder dinero es una gran ayuda para nosotros, para recordarnos que nacimos sin dinero y que lo necesitamos menos de lo que nosotros suponemos. Y alguno me va a decir, Edgardo, pero tú te contradices. Y la realidad es que no me contradigo. Yo soy una persona enfocada en la productividad, muy, muy enfocada en la productividad. Pero también sé que el dinero no te hace feliz. Tú eres, tú deberías de ser feliz cuando no hay, y deberías de fel ser feliz cuando sí hay. Y cuando perdemos dinero es una ayuda porque nos volvemos a recordar que nosotros nacimos sin dinero, que nosotros nacimos sin ropa, que nosotros venimos al mundo con el amor de mamá y a veces de papá, y de ahí para allá lo demás es ganancia. Entonces a veces es importante darte cuenta que el dinero se necesita menos de lo que tú crees. La gente más grande, la gente más grande, la gente más grande, un momentito, la gente más grande en la historia nació en crisis, empezando por el Salvador del Mundo. ¿verdad? Nació en un pesebre en lugar de nacer en un palacio. Nació en un lugar muy, muy humilde que cuando haces un estudio antropológico, de donde nació es un lugar apestoso. Que era una cueva donde hacían popó, donde hacían sus necesidades los animales, donde dormían los animales. Pero de algo de ese tipo nació un mensaje maravilloso, el hombre más maravilloso del mundo y nos deja un ejemplo. Pero te podría mencionar a muchas personas que nacieron en crisis, pero superaron todo eso. Tony Robbins, Tony Robbins viene de un hogar de abuso, de droga, de alcoholismo, abandonado por su padre. Y él decide no ser parte de la crisis, sino superarla. Eh, Oprah Winfrey, violada, embarazada en su niñez, ahora es magnate, exitosa, conferencista, líder, influencia. Y te podría mencionar muchos más. Lo importante es no te adueñes de la crisis, no abraces la crisis, no aceptes la crisis como un lugar donde se vive, solamente donde se transita. Las crisis enfrentadas con fe son ese valle donde derrotamos a nuestros más grandes enemigos no basados en nuestra fuerza, sino en la fe y en el poder que Dios pone en cada uno de nosotros. A veces en medio de la crisis pedimos un milagro y no nos estamos dando cuenta que el, la crisis es el milagro que Dios está usando para transformar nuestro carácter, para hacernos más fuertes, para hacernos más sabios, para hacernos más prudentes, para hacernos más creativos, para hacernos más innovadores, para hacernos más trabajadores. Para hacernos eh, más de dar y menos de recibir. Espero que algo de lo que estoy diciendo les esté ayudando, les esté inspirando, sea una semilla de esperanza o simple y sencillamente de información para ayudarles a enfrentar las crisis. Si me regalan unos likes, se los agradezco, sabiendo de que estamos haciendo las cosas bien. Hay un principio que dice que. Todo ayuda bien a la gente de fe. Y todo es todo. ¿Verdad? Todo es todo. Todo ayuda bien a la gente de fe. Si tú eres una persona de fe, todo te va a ayudar bien. Aunque no lo logres ver en este momento. Otro principio. Mientras más grande es la pérdida, prepárate porque más grande es la ganancia. Eso significa que si has perdido algo, pues prepárate. Porque si lo sabes superar de una forma correcta, lo que viene adelante es más grande. A veces Dios no nos quita la crisis, pero nos da la fuerza y la sabiduría para poderla enfrentar, y eso es muy, muy importante. Y saben otra cosa, chicos, les voy a agradecer si presionan el botón de compartir. Quizás alguien que está en tu muro necesite escuchar estas palabras. Quizás, ¿ok? Gracias por los que están compartiendo. Son las crisis las que crean a los grandes héroes y a los grandes personajes de la humanidad. Ante una desigualdad, ante la marginación, ante la necesidad, surgen grandes líderes como Martin Luther King. Martin Luther King vivió en una época en Estados Unidos donde los afroamericanos eran segregados, maltratados, abusados y surge de esa situación de crisis. El liderazgo de un hombre que creía en Dios, que creía en la igualdad, que Dios había creado a todos por igual y llevó adelante una de las revoluciones morales más importantes de, esta, de este país. Nelson Mandela pasó más de 20 años en la cárcel, pero nunca fue prisionero. Esto es importante. Nelson Mandela pasó en la cárcel, pero nunca dejó hacerse prisionero. Y él lo decía, estoy en la cárcel, pero soy un hombre libre, porque yo he decidido que mi mente está en otro lugar. Mi cuerpo está acá, pero mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi visión está en otro lugar. Esto es muy importante. Logró traer la transformación de Sudáfrica. Nelson Mandela fue el primer presidente que llamó como su vicepresidente al hombre que lo tuvo en la cárcel por más de 20 años. ¡Wow! Ese fue un mensaje de alguien que realmente era libre. La Madre Teresa de Calcuta vio la necesidad en Calcuta y en todo el mundo de niños abandonados y decidió no ver solamente el problema, sino ser parte de la solución. No te excuses en una crisis, mejor conviértela en una oportunidad. Lamentablemente en el pensamiento latinoamericano, a nosotros, nosotros hemos sido víctimas del negocio, de la pobreza, de la escasez y del pensamiento de crisis, porque cada vez que nosotros aceptamos que estamos en una situación de crisis cualquiera se denomina héroe y salvador y nosotros creemos en los caudillos, en lugar de darnos cuenta que los verdaderos caudillos que se necesitan, eres tú y yo para sacarnos adelante de cualquier desafío. Julio Guerrero dice, claro que sí, en lo personal me está ayudando un montón. En mi primera experiencia en negocios en Internet me tocó perder plata, aunque está en un proceso. Pero eso no me va a limitar. Seguir adelante con mi plan de vivir del Internet. Saludos desde Honduras. Eh, sí, lo que pasa es que es lo mismo. O sea, lo que estoy diciendo, la crisis puede ser o una excusa o una razón. Perder plata, perder amigos, perder familiares, que la gente se muera, que hayan terremotos, que hayan huracanes, es parte de la vida. El problema no es lo que me pasa, sino cómo reacciono ante lo que me pasa. Y de nuevo, no sé si llegaste a tiempo, Julio, pero yo lo dije hace un momento. A veces perdemos dinero y eso es una ayuda para recordarnos que nacimos sin él. Y que lo necesitamos menos de lo que pensamos. Yo siempre lo he dicho, yo o gano o aprendo, pero perder nunca. Y también estoy donde tú has estado, y no una vez, diez veces, ¿verdad? Ok. Las malas noticias llegarán desde todas partes, especialmente de la televisión y los periódicos que llenan nuestra mente, nuestros ojos y nuestros oídos todos los días de sangre, dolor y crisis. Es parte del proceso y ese es el trabajo de ellos. Tú tienes que ser fuerte, como dijo Sam Walton durante una conferencia de prensa en la gran recesión de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Le dijeron, señor Walton, el país está en crisis. El mundo está en crisis y usted quiere construir la cadena de supermercados más grande de Estados Unidos. Y él dice, sí, lo voy a hacer por una razón. Yo decidí no ser parte de la crisis. Yo decidí no ser parte de la crisis. Tu país puede estar en crisis, tu familia puede estar en crisis, tu iglesia puede estar en crisis, tu empresa puede estar en crisis, tu proyecto puede estar en crisis, la gente que te rodea puede estar en crisis, pero tú tienes que ser como San vuelto, decir, yo no he decidido no ser parte de la crisis. Y así desarrolló la cadena más importante de los Estados Unidos en su momento y llegó a ser el hombre más rico de su momento en los Estados Unidos. Te voy a dar siete principios para avanzar. Te voy a dar siete principios para avanzar. Uno, cada crisis es única por una razón, porque tú eres único. Por lo tanto, no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa. ¿Qué hace la diferencia en el resultado? Bueno, el que tú ante una crisis te hagas un examen, un autoexamen, y determines cuáles son tus debilidades y por qué caíste en la crisis y la superes. Porque locura, tontera o estupidez, como dijo Albert Einstein, es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Entonces, si tú estás en una crisis... Tú tienes que analizar cuáles son las razones. No buscar culpables, no buscar culpables, no pierdas tiempo, sino analizar cuáles son las razones. Si son tus malas decisiones, tienes que cambiarlas. Si es la falta de habilidades, a veces son falta de inteligencia emocional, falta de inteligencia espiritual, falta de inteligencia financiera. Entonces, si no las tienes, ¿qué tienes que hacer? Adquirirlas. Porque de lo contrario, haríamos lo que dice y este. Seríamos locos, tontos, estúpidos, tratando de tener un resultado diferente haciendo lo mismo. Hay gente que se enfrasca en cosas que los mantienen metidos en un problema. En relaciones que son tóxicas o enfermizas, en decisiones que lo son. Eh, Imagínate que tú determinas qué es lo que ocasiona el problema y no lo resuelves. Eso es lo que pasa con la gente que, que pasa o padece o enfrenta relaciones abusivas, a veces en el matrimonio, a veces en la familia, a veces en el trabajo. Estás en un trabajo donde te abusan, donde no te respetan, donde no te aprecian, pero tú sigues ahí porque se te ha metido de que ese es el único lugar donde puedes estar. Entonces, cada crisis es única porque tú eres único y son tus habilidades, tus conocimientos y tus experiencias y tus decisiones las que te pueden permitir salir de ahí. Segundo, tienes que enfrentar la crisis con responsabilidad. Jamás pierdas el tiempo en buscar responsables. Por una razón, si encuentras responsables, eso no te saca de la crisis. Eso no te saca de la crisis. Eh, dice Ernesto Tenorio yo creo que toda crisis tiene una solución una fecha de caducidad y enseñanza para nuestras vidas estoy de acuerdo contigo en la primera y en la segunda no perdón en la primera y en la tercera tiene una fecha eh, tiene una solución sí tiene una enseñanza para nuestras vidas sí fecha de caducidad no yo conozco gente que está viviendo en crisis por 40 años yo conozco personas que se meten en problemas por sus decisiones por su, por, por su terquedad, por su ceguera, y meten en problemas a otras personas. Eso es lo más vergonzoso, que, que sus tonteras, sus, su falta de decisión, los mantiene a ellos metidos en problemas y siguen metiendo a otras personas en sus problemas. Así que te acepto la, la, la primera y la tercera, la segunda no lo sé. Tercero. Debes de enfocar tu energía, tu tiempo y tus recursos en soluciones. En soluciones. Cuatro. Por, pero, ¿Pero por qué? Porque la mayoría de personas se enfocan en el problema. Entonces, si tú te enfocas, si tu energía, tu tiempo está enfocado en, en, en el problema, el problema crece. Aquello en lo que te enfocas crece. Pero si tú te enfocas en soluciones. En algún momento, consciente o inconscientemente, la solución va a aparecer. Número cuatro, maneja tu vida viendo hacia el frente y no por el retrovisor. Cuando tú manejas un automóvil, tú tienes que ir viendo por el, por el vidrio que tienes enfrente hacia adelante. Eso es lo normal, ¿verdad? Y Dios nos puso los ojos al frente. Si Él hubiera querido que nosotros viéramos para atrás, nos hubiera puesto un ojo atrás o dos ojos atrás, lo que sea. Pero mucha gente va por la vida manejando por el retrovisor. Es que me hicieron, es que me dijeron, es que no me dieron, es que no me quisieron, es que me rechazaron, es que y todo es lo que pasó. No puedes ir así. Nunca vas a salir de la crisis viendo hacia atrás por el retrovisor. Número cinco, éxito es caminar de crisis en crisis sin perder el entusiasmo. Este es un secreto de una tremenda mentora que yo tengo, Danny Johnson, y siempre nos dice. Éxito es caminar de crisis en crisis sin perder el entusiasmo. ¿Por qué? Porque las crisis van a venir. Sales de una y entras a otra. Sales de una y entras a otra. Sales de una y entras a otra. Número seis. No dejes que tu crisis dirija tu vida. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay mucha gente que, que, que su estilo de vida es dirigido por, ay, es que yo tengo deudas. Y como tengo deudas, me voy a endeudar más, ¿verdad? Agarro una tarjeta. Y uso para pagar otra tarjeta. Y uso para pagar otra tarjeta. Entonces la crisis va dirigiendo su vida. En lugar de decir, a ver, yo, yo entro en crisis por deuda. Pero esto se para. Yo no agarro más deudas y voy a empezar a generar más ingresos para pagar la deuda. Yo me metí en problemas por, por mi gusto. Por mis gustos. Voy a parar eso porque si no lo paro, yo voy a seguir metido en un problema y no voy a salir de ahí. Uh, no voy a, iba a poner un ejemplo, pero mejor no lo pongo, no dejes que tu vida sea dirigida por la crisis, mejor que tu vida sea, sea dirigida por un propósito. Y el número siete rodéate asóciate y entrénate con agentes. Anticrisis. Y yo sé que tú entiendes lo que estoy diciendo. No con la gente que crea, abraza y tiene a la crisis como estilo de vida. Esto es un principio universal. Los abuelitos lo decían: el que entre lobos anda, a huir aprende. Si tú estás metido en una crisis, tienes que examinar con qué tipo de gente te ha rodeado. Porque normalmente deberías de estar aprendiendo de la gente que no vive en crisis, que son agentes anti-crisis. Que Dios te bendiga y espero haber colaborado en algo contigo. Dame un like si, si aprendiste algo y si quieres dejar un comentario aquí al pie del video, te lo voy a agradecer. Que Dios te bendiga y éxitos.